Gracias, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a este segundo espacio de la jornada. Agradezco la presencia de Nora Canje, a quien tuve el agrado de conocer en distintos espacios en donde articulamos acciones en nuestra tarea. Voy a hacer una breve presentación de nuestro equipo de trabajo, de la coordinación de INTEC en Educación Especial, Proyecto Red Inclusiva y las actividades que desarrollamos, aprovechando este espacio de encuentro e intercambio que nos propone hacer un alto en el camino para seguir avanzando en forma conjunta en nuestras intervenciones en los procesos de integración que se desarrollan desde una concepción de educación inclusiva. La coordinación pedagógica de INTEC en Educación Especial tiene como objetivos intervenir en distintos procesos de inclusión de tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos educativos. Para ello, contamos con un equipo de asesores pedagógicos que concurren a las escuelas de educación especial acompañando las propuestas curriculares, las estrategias didácticas y los modelos de gestión institucional para el alcance de la incorporación de TIC de forma significativa para el desarrollo de competencias y habilidades de nuestros alumnos. Una de las líneas de acción que desarrollamos, y es ahí donde ambas coordinaciones articulamos, contempla el acompañamiento y asesoramiento en los procesos de integración de alumnos con necesidades educativas especiales que cursan su escolaridad en escuelas comunes de nivel medio y primario, en cuanto a los soportes que desde la tecnología podemos brindar para lograr en los alumnos un mejor desarrollo de sus posibilidades y un desenvolvimiento escolar más autónomo. También articulamos con los celadores en los cursos de capacitación en CEPA, así que tal vez alguno nos haya cruzado mi camino, ya sea de las escuelas o de la capacitación. Y es un camino que iniciamos desde el año pasado, o sea que lo estamos recorriendo. Hay cosas que vamos aprendiendo en el camino, sobre todo en los canales de comunicación. Cuando nos enteramos que hay una necesidad en alguna escuela, a veces nos llegan por los celadores que asistieron a nuestros cursos, a las capacitaciones de CEPA donde nosotros intervenimos, a veces nos llegan por Nora. Así que bueno, vamos haciendo el camino juntos, por eso lo importante era conocernos. Las escuelas a veces no entienden muy bien los canales o no se conocen, no se pueden difundir, son muchas las escuelas. En la coordinación de INTEC también una coordinación de educación de escuelas primarias y medias. A veces nos llegan los pedidos por ahí, por otros asesores de otros equipos. Así que bueno, es un camino que vamos recorriendo. Acá veo una directora que conocí de esa manera. Por otro tema. Así que bueno, es importante articularnos, conocernos y saber qué es lo que cada uno puede ofrecer para cubrir todas las necesidades dentro de la especificidad de cada uno. Este proceso de incorporación de tecnología necesita una tarea conjunta. Nosotros tomamos el compromiso de asesorar acerca de las tecnologías que consideramos más apropiadas y de orientar a los docentes y celadores sobre el uso del software o hardware específico sugerido en cada caso. La escuela debe garantizar que estos recursos estén a disposición del alumno en el transcurso de su estadía en la escuela, y ustedes, los educadores, junto con los docentes, colaboran y apoyan el uso de estos recursos por parte del alumno. Es indispensable también contar con el apoyo de las familias para favorecer en los niños la apropiación en el uso de estas tecnologías. La educación inclusiva implica transitar hacia un enfoque que considere la diversidad de identidades, necesidades y capacidades de las personas, favoreciendo el pleno acceso, los logros de aprendizaje, la conclusión de estudios. Las tecnologías favorecen estas posibilidades, aportando ayudas y soportes que permiten el desarrollo potencial de los niños en su desenvolvimiento escolar y supone un énfasis particular en los grupos de alumnos que pueden estar en riesgo de exclusión o fracaso escolar. La inclusión escolar tiene que ver con la tarea de identificar y mover barreras con la presencia de la participación y el rendimiento de todos los alumnos y alumnas. La tecnología, en este sentido, favorece la intersubjetividad. Una persona que participa, se comunica y produce
es una persona que forma parte del colectivo, es tomada en cuenta y valorada. Valor indispensable para tener una autoestima sana y una proyección social visible. Analizando estos elementos y su relación con el uso de las tecnologías, será necesario observar y contemplar la posibilidad de acceso de los alumnos que presenten necesidades educativas especiales. La adopción de las ayudas informáticas para un determinado alumno propone proveer herramientas que le permitan desarrollar las mismas actividades que el resto del alumnado, lógicamente con aquellas adaptaciones necesarias en función de sus capacidades y competencias. Organizando la propuesta para esta parte de la jornada, creímos importante acercarles algunos conceptos y contenidos referidos a la tecnología adaptativa. Ustedes, como actores relevantes en los procesos de integración de los alumnos, consideramos importante que conozcan estos recursos. Es nuestra intención que se lleven una visión integral de su importancia como medios de producción y comunicación que permitan altos niveles de realización personal en los alumnos. La implementación de estos recursos en el aula necesita, nuevamente lo digo, del compromiso de los diferentes actores que participamos en este proceso, sintiéndonos parte de un equipo interdisciplinario donde cada uno aporta desde su rol, saberes y competencias. Todavía entre los educadores, las tecnologías dentro del aula generan algunas resistencias. Los docentes y ustedes como asistentes directos de estos alumnos, todos debemos animarnos a promover estas adaptaciones en aquellas situaciones donde sean necesarias, de manera que la inclusión de la tecnología en el aula no se viva como una amenaza, sino como una oportunidad. Sabemos que en algunos casos no es fácil, pero entendemos todos que la incorporación de tecnología en la escuela, y más específica en el aula, es un proceso, es parte de un proceso. Entonces hay que saber acompañarlo. La educación inclusiva es una cuestión de derechos, una actitud sostenida en la igualdad de oportunidades y en acciones que la hagan posible. Bueno, muchas gracias.